Honorable Pleno Legislativo, con su venia, señor presidente, secretarias, amigos diputados, amigos de los medios de comunicación, el suscrito diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, para promover iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 34 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, buscándome las siguientes consideraciones. Al efecto, me permito presentar una síntesis de la iniciativa solicitando, presidente, que se incorpore al contenido íntegro de la misma en el diario de los debates. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 71.5% de las personas encuestadas contestó que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente y 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país mayores de 12 años fueron víctimas de discriminación al menos una vez al año. Afirman ser mayormente rechazados en la vía y en el transporte público, dentro de su familia y cuando requieren algún servicio médico. Lo expuesto señala la importancia de implementar acciones afirmativas para que este grupo poblacional, a fin de situarles en un ámbito de igualdad respecto a la población que no representan discapacidad. La Organización Mundial de la Salud señala la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de las actividades y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Para garantizar la integración laboral, la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación de las personas con discapacidad, es imprescindible la adopción de medidas de adopción a sus necesidades. Los lugares de trabajo y su entorno accesible normaliza socialmente la oferta de empleo, abriendo la oportunidad a personas que, si bien representan alguna discapacidad, están suficientemente preparadas para su desempeño. Las acciones implementadas para minimizar los riesgos y para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad al centro de trabajo permiten mejorar la seguridad, la salud y la accesibilidad de todos y cada uno de los trabajadores y usuarios. Las acciones preventivas adoptadas con criterios de diseño preventivo e inclusivo mejoran el entorno y la infraestructura, contribuyendo a evitar accidentes. Por ello, con la presente iniciativa se propone armonizar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas con la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se firmó en la ONU el 30 de marzo del 2007 y se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el decreto de aprobación de la convención en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar que México el 17 de enero del 2008. A este respecto, es importante señalar que México fue uno de los principales promotores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo anterior expuesto, ponemos a su elevada consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa de proyecto. Decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción sexta al artículo 34, la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 10 días del mes de noviembre de 2021. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.